Bueno, seguimos en vivo. Estamos hoy en Radio Imagen con un montón de gente que nos está acompañando. Ha venido toda la gente de la Isletilla, ha venido los alumnos del IPEN 116, que es el anexo del secundario que está en las Isletillas. La verdad que estamos contentos de que estén aquí. Le vamos a pegar una paneada, vamos a hacer un plano general con alguna cámara. Ahí los tienen ustedes en imagen, arrancando por el jefe comunal, el amigo Carucha, y siguiendo por toda la gente que tiene que ver seguramente con esta movida, ¿no? Las profesoras, los alumnos, los que han presentado el trabajo. Bueno, están todos aquí, ¿no? Muy sonrientes, con unas ganas bárbaras de hablar. Unas ganas bárbaras de hablar. Fíjense ustedes que quedó el micrófono ahí arriba y nadie lo agarra. Nadie lo agarra, nadie lo agarra. Lo miran, lo... Le vamos a pedir a Regina que lo agarre. No, la vamos a mandar al frente. Ahí está. Bueno, profe, buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Bueno, veo que viene bien acompañada por las profes, sí, por el jefe comunal, por los chicos. ¿Todos estos chicos que están aquí van a participar de la Feria de Ciencia? Sí, sí. Ellos han participado con dos trabajos y bueno, y han sido promovidos a la instancia de Feria Nacional. Bien, ¿cómo sigue esto ahora? Porque creo que es el 9, ¿no? De octubre, viajan a Buenos Aires. Sí, del 9 al 14 de noviembre. Ajá, noviembre. Falta todavía. Falta bueno, un poquito. Y estos días yo me imagino los chicos estudian. Sí, los chicos ya saben porque ya han presentado este trabajo en la instancia de feria. Se la hacen así, la saben de memoria. Claro, zonal, que se hizo acá en Hernando, claro. Y luego en la provincial la semana pasada. Bueno, hablamos con la profe Andrea, ¿era? Sí. Andrea. Bueno, Andrea, ¿cómo se prepara un grupo para ir a una instancia? Porque primero hay que ir... Y, sí. Y después hay que ganar, ¿no? Porque los resultados... Sí. Digo, ¿cómo se prepara todo esto? Y bueno, son muchos meses de trabajo. Uh-huh. Generalmente los trabajos son... bueno, un de sexto año nació este año el trabajo. Uh-huh. Empezamos a trabajar allá por marzo, abril. Sí, con diferentes proyectos. Entonces, bueno, lo encuadramos para presentarlo en feria. Uh-huh. Eso se hace una investigación, todo. Sí, claro. Sí, sí. Eso lo voy a... la profe Janina es la que está más... O sea, que voy a te va a sacar el micrófono de encima. No. Bueno, y con respecto al trabajo de cuarto año, es un trabajo que nació en el 2012, uh-huh. Que se viene trabajando, bueno, ya lo van a contar los chicos de qué se trata, y bueno, entonces el año pasado no lo pudimos presentar, y bueno, seguimos trabajando, y bueno, este año decidimos... presentarlo. Bien. Janina, contame un poco con respecto a las instancias que quedaron atrás. Porque, bueno, para estar acá hubo que ganar primero. ¿Cuál fue la última instancia? Bien, nosotros venimos, digamos, los chicos de cuarto año han pasado a la instancia provincial que se hizo la semana pasada en el Liceo General Paz, sí. De Córdoba. Y en el caso de sexto año, va con la modalidad de trabajo temático. Bien. Ellos no viajaron a Córdoba a competir, digamos, la semana pasada, sino que nos junta evaluadora hizo su trabajo junto con otros de la provincia y quedó seleccionada. ¿Sí? Este año el tema, digamos, el tópico era convivencia escolar. Bien, ese es uno de los temas. Ese es el tema que representa lo que es trabajos temáticos. Bien, ¿y el otro? El trabajo de cuarto año va, digamos, se llaman trabajos ordinarios a los que van superando instancia por instancia. En este caso los chicos pasaron del zonal al provincial y del provincial al nacional. O sea que la última vez estuvieron en... En el liceo en Córdoba. La semana pasada. Bueno, hay dos locutores oficiales por cada grupo. Le vamos a pasar el primero. ¿Tu nombre? Andrés Boreto. Bueno. Buenas noches. Andrés, hijo de Claudio. Claro. No me he dado cuenta. Bueno, Andrés, contame un poquito de qué se basa el tema de ustedes, porque bueno, lo están presentando, seguramente eso que le explican a la gente cuando van, a los profes. Lo hemos repetido bastante veces. Sí, ¿ya? De ustedes saben de memoria. Sí. Bueno, nosotros, 2012 periódico escolar, es el nombre del periódico que tenemos, somos competencia casi, así que... Ajá, ajá. Nosotros nacimos en el año 2012. Ajá. Y... realizábamos noticias escolares y locales, sobre todo. Sí. Las imprimíamos y las colocábamos en un mural. Sí. ¿Qué pasa? En el año 2013 nos dimos cuenta que esas noticias no tenían un gran alcance. Ajá. Pensamos cómo hacer para que sí lo tengan. Claro. Es así que nos ocurrió subirlo a una fanpage. Ajá. Que es una fanpage, una página que se encuentra en la red social de Facebook.
Ajá. Nosotros, bueno, en el año 2013 estuvimos trabajando todo con la fanpage y este año decidimos presentarlo. Bien. Tuvimos un problema para poder presentarlo en feria, que fue cómo utilizan la fanpage los docentes, los padres de los alumnos y los habitantes de las Isletillas, cómo utilizan la fanpage. Hicimos encuestas, encuestamos a cada una de estas personas y después empezamos a tabular. Bien. Fue un gran desafío, digamos, porque eran bastantes encuestas las que habíamos hecho. Claro, claro. Bueno, después como resultado obtuvimos que nuestra hipótesis fue comprobada nuestra hipótesis era que leían más las noticias escolares y locales. ¿Por qué? Porque no aparecen en otro medio de comunicación. Uh-huh. Y bueno, así es que pudimos comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Bien, bien. Seguimos contigo. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Milagros. El mismo tema, ¿no? Sí. Trabajan juntos. Digo, este tipo de evaluaciones que ustedes suponen que hace el jurado, que hace la gente que participa, ¿se basan ustedes fundamentalmente en qué? ¿Para impresionar, para llegar, para ganar? ¿Ustedes saben en qué sentido? ¿Por lo que presentan, por la investigación que han hecho? No sé si me entiende. ¿Cómo saben ustedes o cómo hacen ustedes para convencer a quienes los evalúan? A los evaluadores. Sí. No me doy cuenta. Él sí. A ver. ¿Te das cuenta vos lo que te pregunto? Sí, sí. Creo que sí. Nosotros, obviamente, todo este año estuvimos preparando el proyecto. Sí. Información relevante, periódico escolar al instante, era el nombre del título del proyecto. Nosotros, lo que le llamó muchísimo la atención a los evaluadores fue que en un pueblo de 300 habitantes existe un medio de comunicación. Ajá. Y además que está en internet. Nosotros para llamar la atención de ellos, le contamos todos los trabajos que realizamos durante el año para la fanpage, para el periódico. Claro, claro, claro. No sé si te referís a eso. No, sí, es justamente porque siempre hay un ítem que impresiona al jurado, ¿no? Uh-huh. Porque viste por ahí decir, pero a ver, ¿cuántos participaron en total? ¿Cuántos había en esa instancia? ¿Cuántos trabajos y en la instancia provincial 176? 155. Bueno, ¿y ustedes qué puesto sacaron? El primer puesto de sociales. Entonces, algo a eso. Claro, yo, algo sí. Algo tiene que tener el trabajo para que les llame tanto la atención, porque no están eligiendo entre dos o tres. No. Están eligiendo entre 150 trabajos. Sí, y la verdad que después nos gustó mucho la actitud de los evaluadores, porque el último día nosotros estábamos en el stand, ya esperando 5 minutos para desarmar. Y vinieron, nos saludaron, nos dijeron que estaba muy bueno el proyecto, que sigamos adelante, así que bueno, creo que... Medio que se venían con la ilusión ustedes, porque en ese momento no te dan la evaluación. No. Sí, más o menos, como que nos dieron un detalle, pero no sabíamos en realidad, pero... Y le pregunto a ella ahora más fácil, digo, te pregunto a vos de nuevo, ¿cuántos trabajos participaban, cuántos premiaban por presentación, por grupo? Ustedes sacaron el primero. Pero sí. Si sacaban el segundo, el tercero, ¿también iban o tenía que ser primero? De sociales salieron dos. ¿Dos? Sí. Y de no había otra... muchas chances. 34 en total, claro, claro, sí, te escucho. O sea que dos trabajos. Usted salió en primero y un segundo. Uh-huh. Bueno, está bueno. ¿Qué vas a estudiar cuando seas grande? No sé. ¿Periodismo? Psicología me gusta, pero... ¿Psicología? Sí. Bueno, ¿y vos, Boreto? No sé, creo que ciencias políticas o algo relacionado con la ciencia de la comunicación. Claro, pero digo porque siempre, por lo general, los chicos en algún momento expresan lo que viene, ¿no? Lo uh-huh. que viene, sí. Lo que viene. Y los evaluadores también nos hicieron la misma pregunta sobre qué íbamos a estudiar, qué teníamos pensado. No voy a anotar yo de evaluador para la próxima. Bueno, vamos entonces. Ahora con los dos representantes, hay más, que son tres acá los representantes, ¿o vos pertenecés al mismo grupo? No, yo pertenezco. Por favor, hagan sus operaciones. Bueno, ¿ustedes con qué trabajo ganaron? Buenas noches. Con la Escuela en Acción Ciudadanos en Formación. Ajá. Habla sobre las competencias ciudadanas de que adquieren los chicos de allá de las Isletillas. Uh-huh. Hicimos encuestas y llegamos a la conclusión de que los chicos tienen en primer lugar la convivencia y paz dentro del ámbito...
Sí, convivencia escolar. Bueno, ¿y la encuesta se le hicieron a los chicos? Sí, a los chicos. ¿Del secundario? Docentes y directivos de la escuela. O sea, dentro de la misma escuela. Claro, sí. Bien. ¿Tu nombre? Iván. Iván. Iván, cuando uno hace una encuesta, después hay que evaluarla esa encuesta, lógicamente, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, eso por ahí tiene mucho que ver, ¿no?, con el resultado de lo que ustedes quieren presentar. Sí, también, sí, tiene que ver. ¿Y se prestan los chicos para la encuesta? Sí, la verdad es que siempre, cada vez que nos tocó hacer una encuesta, no tuvieron problema y contestaron, contestaron bien. Nos sirvió mucho. Bien. ¿Tu nombre cómo es? Nicolás. Nicolás. Ella dijo que no va a hablar. Ella sería en este momento mi secretaria privada. Bueno, Nico, en estas instancias, la que ya pasó, cuando uno va a participar va con la ilusión de ganar, pero ustedes indudablemente piensan o pensaban de que iban a estar en este lugar. Y sí, siempre tenemos la ilusión de poder llegar a algo. Eso más, quería escuchar. Eso quería escuchar, porque, no, yo quería escuchar eso, porque por lo general te dicen, no, nosotros fuimos porque fuimos, pero te sacaste un 10 conmigo. Yo quería que me dijeras eso, por supuesto que uno va, ¿no es cierto? Porque muchas veces yo entrevisto mucha gente, ¿no? Y muchas veces le pregunto a la gente, le digo, pero vos, ¿tenías idea que ibas a ganar esta carrera? No, mira, yo fui para participar. No, no, entonces, ¿para qué fuiste? ¿No es cierto? Esto es uno de, los condimentos que tenemos o que tienen aquellos que tienen que competir. Uno siempre tiene que ir con la idea de ganar, porque ustedes, porque vivan en las isletillas, no tienen menos o más capacidad que cualquier otro. Han demostrado, además, que justamente tienen más capacidad porque han sido primero. Así que bueno, te felicito, Nico. Con esa respuesta ya conmigo cumpliste. Bueno, voy a volver con las profes. Le pasamos el micrófono. El 9 de noviembre, cualquiera de me contesta, el 9 de noviembre. Sí, el 9 de noviembre. Salimos de Hernando a Buenos Aires. Sí, de Hernando nos encontramos con la delegación de Córdoba. Este año también hay una particularidad en el nacional de que todos los niveles educativos van a participar en Tecnópolis de la feria, de la instancia nacional. Ah, qué bueno. El año pasado, por ejemplo, se desdobló inicial y primario por un lado y secundario y terciario por otro. Este año no, se esperan alrededor de 1000 trabajos en Tecnópolis. ¿Y todos estos trabajos se presentan en Tecnópolis? Exactamente, sí. Qué hermoso. Del 9 al 16. O sea, sí, que además van a estar en un lugar hermoso. Hermoso, sí. Hermoso. Ninguno conocemos, aparte tan ¿Nunca fueron a Tecnópolis ninguno? No. Yo tampoco fui, les aclaro. Pero dicen que es alucinante, es hermoso, es precioso. ¿Y ya van con la estadía, paga, tienen algún lugar donde parar? ¿Cómo, sí, cómo es? ¿Cómo se maneja eso? ¿O eso lo tienen que buscar ustedes? No, eso la provincia se hace cargo, digamos, de lo que es un docente y dos alumnos representantes de cada trabajo. Y el resto, bueno, vamos a ver cómo nos llegamos a Buenos Aires también, porque los chicos han participado, así que desde el colegio estamos viendo quieren cómo... Quieren ir todos. Sí. Lógico, quieren ir todos, qué lindo. Bueno, les agradezco. Carucha, ¿vos vas a ir a Buenos Aires? Pero vos si vas, vas a pedir. Bueno, Mateo. Ellos se van a Tecnópolis y vos te vas a la Casa Rosada. Seguro. Debe ser un orgullo para un jefe comunal tener semejante... Sí, sí, Mateo. Vine por eso a acompañarlo, porque yo a la escuela siempre les ayudo. No me cabe la distancia que están esto, también. Y la desgracia es que el día que salen ellos, estamos de balance en la comuna. Ah, bueno, pero un balance no lo va a hacer vos, total, lo tendrá que hacer el tesorero. Sí, no se puede sacar plata. Ah, claro, el tema... Los balances no se puede... Bueno, yo te diría que si le querés dar unos mangos, se lo podés dar el 6 o el 7 de noviembre. Ah, no se puede dar antes. No, sí, Mateo, que cuente con nosotros que lo vamos a apoyar. Sí, seguro, seguro. Sí, sí, seguro. Sí. Bueno, qué lindo. Chicos y chicas, profesoras, gracias por venir, gracias por poder contarle a la gente esto, porque por ahí los medios hoy estamos muy preocupados por otras cosas que son... muy feas, ¿no? Uno ve la televisión, entre los problemas políticos, entre el ébola y un montón de cosas, pareciera que no hay nada bueno para ofrecer. Y hay muchas cosas, ¿no? Acá estamos hablando todos chicos de 15, 16 años. Bueno, qué lindo. Y se los ve con cara de ganadores. ¿Qué pasa, profe, si ganamos en Buenos Aires? La verdad que no sabemos. ¿No saben qué viene después de eso? No, no saben. La idea, bueno, ahora vamos. Pero debe haber otra instancia más, ¿no? Después sí, de supongo que sí. Sí, debe haber otra instancia. Sí. Debe haber una instancia internacional o limítrofe. Sí, claro, son reducidos, pero sé que
Debe haber. Bueno, vamos a ganar esto y después hablamos, ¿eh? Sí. Bueno, gracias por venir. También sí. Te queríamos comentar que el sábado 11 tenemos la fiesta de colectividades. Tenemos la fiesta de las colectividades. Sí. Muy bien. Sí. Así que los invitamos a todos. Es a partir de las 20 horas para todo el público. ¿Y qué va a ser la fiesta de las colectividades? Contame un poco. Va a haber distintas delegaciones. Sí, ¿comida también? Sí, sí. ¿Comida también típicas? ¿Comida? Ajá. Comidas así, digamos, cada país claro, presenta su comida. Hay diferentes países. Los chicos han trabajado desde principio de año en diferentes grupos, representando a cada país. Bueno, y ese país, o sea, arman un stand en donde está la comida típica, el arte, la historia. Bueno, han hecho una investigación muy linda los chicos. Este sábado. El sábado. Sí. Y después el desfile de la ropa típica y bailes típicos de cada país. Qué bueno. De algunos países. Y también este año invitamos a las escuelas vecinas de la localidad. ¿Y algunos de los países que van a estar? ¿Te acordás alguno? España, Italia. España, Italia, Nigeria. Francia. Bosnia, Islandia, Francia, Estados Unidos. ¿Qué comen en Islandia? Algas. ¿De Islandia? No tenemos a ninguno de Islandia. ¿Hay algún de Islandia acá? No. No, son los más chiquitos. Deben ser algas. Algas en almíbar. Bueno, yo me voy a ir a la paella, me imagino que los españoles... Sí, paella, va a haber paella. Claro, claro. O los gringos, los italianos harán pastas, no sé. Pizzas. Oh, qué lindo que va a estar. Variedad de pizzas, así que los esperamos. El sábado a la noche. Bueno, ahí sí vamos a ir, Caruche, porque, viste, hay que ir a comer. No, yo, muy posible que... No sé si voy a poder ir el sábado, pero yo tengo un delegado que va muy seguido a la isletilla, un muchacho que... puede darnos el gusto como medio de probar todas las colectividades, ¿no? Matías Godino. Sí. ¿Puede ser? Es porque él podría probar un poquito de cada cosa. Él lo va a recorrer a todos los estados. No, en eso nos hace quedar muy bien. Así que se lo vamos a mandar. Y además tiene todos los parientes allá, todo, así que va el gordo y se queda allá. Bueno, gracias por venir, Muchas gracias por venir. Muchas gracias por regalarnos esta sonrisa, esta cosa tan linda que tiene la gente joven, ¿no? Que tienen una energía única. Yo digo que a veces hay que aprovechar la energía de ellos para energizarnos nosotros, ¿no? Porque ellos están con todo. Así que bueno, es buena hora que así sea. Y me alegra que estén metidos en esto, ¿no? Porque hoy los chicos por ahí, no todos, ¿no? Y en el curso, ¿cómo eligen los que participan? Digo, ¿todos o un grupo? ¿O hay algunos que no quieren? ¿Cómo es eso, profe? ¿Quiénes participan de un curso? Digo, ¿todos tienen que participar? ¿Cuarto año acá? No, en este caso... ¿Acá estamos hablando de cuarto año? Cuarto y sexto. Ah, y otra cosa. Un grupo de cuarto y un grupo de sexto. Un grupito de cuarto y un grupo... No todo cuarto ni todo sexto. Es que somos todos cuarto y todos sexto. Están todos. Claro, son... O sea, no puede quedar nadie afuera. Ah, está. Los cursos son chiquitos, son reducidos. No, está bien, pero digo, viste que por ahí hay uno que dice... Pero acá están todos. Sí, sí. No, y queremos aclarar una cosita. El grupo de sexto, por tercera vez, gracias a Dios, pasó al nacional, o sea que es la tercera vez ya que pasa. Muy bien, bueno. Se tenían que despedir con un título. Claro. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, que la pasen muy lindo. Esperemos que cuarto siga con... Y los de cuarto espero que sigan con lo mismo. Loreto, hacete cargo que esto no podemos parar hasta sexto. El único varón del curso. Y bueno, pero... Dice. Sí. Dale el micrófono. A ver. Bueno, yo antes iba a Punta del Agua. Sí. Y ahora me cambié de. Me vine acá de la isla de Tilla. Sí. Porque ellos, que me hacen feliz, porque unos amigos del sexto año me han hecho feliz para siempre. Así que lo extraño porque a veces me hace. Renegar. No, me hace poner tan feliz que haya sido mis compañeros. Y que bueno, que sea feliz. Y quiero agradecer a mi mamá por haber acompañado de acá una vez por todos. Y que bueno, a mis abuelos. Y que bueno, que sea así. Y yo, pará, yo tengo que hacer el programa, me vas a hacer todo el programa vos. Bueno, gracias mi amor, muchas gracias. Bueno, y gracias. También quiero agradecer a Carla, porque para mí un esfuerzo de acompañarme, amor, de todo. Y a Romina también. Un beso enorme para todos. Muy bien, un aplauso, che. Sí, señores. Bueno, y aparte quiero
quiero decirles que a Janina, que me ha dado lengua y sociales, y que le quiero un montón, y que sea feliz, porque los chicos de sexto año me he hecho un esfuerzo de haber terminado esto. Listo. Se le terminó el tiempo. Hasta la próxima instancia para la fiesta de Germani. Muchas gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para ella porque ha demostrado el cariño y el amor que siente por la gente. Nos vamos y yo la dejaría que siga hablando porque me encantó. Pero se me termina el tiempo. Tengo 5 notas más que sacar. Nos vamos. ¡Qué noche, Bariloche! Ahí volvemos. Con una tandita, vale. Radio Imagen. Un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Mateo.